Corazón, mi nombre es Vania Jaramillo y esta es la información más relevante. Marcela Villarreal Segura, de 23 años, fue la tercera víctima mortal de la explosión ocurrida el pasado lunes 18 de marzo en Tepetapa, en Guanajuato capital. El fallecimiento de la joven ocurrió la mañana de este martes en el Centro Estatal de Cuidados Críticos en Salamanca. Ayer fue Elías Ascari Marún, de 22 años, estudiante de la Universidad de La Salle Bajío, quien perdió la vida. Y el sábado pasado ocurrió el deceso de Mariana Fernanda Meneses, de 21 años. En menos de 72 horas en León, 5 personas han sido asesinadas. El más reciente ocurrió la mañana de este martes en las faldas de la presa de Ojo de Agua. El segundo hecho ocurrió en unos terrenos de la colonia Paseos de los Laureles. Se encontraron restos humanos. En un anexo en la colonia Barrio del Cuesillo se encontró el cuerpo de un joven en un tambo de agua. En La Merced, un hombre fue asesinado a balazos y en Lomas de la Trinidad se cobró la vida de una quinta víctima. El ex atacante del Club León, Marco Bueno, firmó contrato con el equipo Helsinki en la Liga de Finlandia, tras tener poca suerte y oportunidad en la Liga MX, donde formó parte de Pachuca, Toluca, León, Chivas y Rayados. Fue campeón con la selección mexicana en el Mundial Sub-17 en 2011 y pintaba como uno de los delanteros con mayor proyección en la Liga MX. Sin embargo, no logró consolidarse. Consulta la información completa en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana te traemos mucho más información.